Listo, voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden verla? Sí. Bueno, entonces, aquí está el monitor, el CPU, ¿ya copiamos el CPU? Sí. ¿El teclado? Tengo que dibujar. No. Bueno, nos quedamos por el teclado. Entonces, el día de hoy vamos a copiar lo que está acá, ¿sí? Dice, el teclado. Yo ya lo hice todo. Sirve para ingresar datos, letras, números y símbolos, ¿sí? ¿Para qué nos sirve el teclado? Para ingresar datos como, por ejemplo, letras, números y símbolos, ¿sí? Los que no han copiado esto, lo copiamos ahorita y también dibujamos el teclado, ¿sí? Y los que ya lo hicieron, vamos a esperar a los que todavía no. Me avisan cuando terminen, ¿sí? No. Si tienen alguna preguntita, me pueden levantar su mano, ¿sí? Bienvenidos a los que acaban de entrar. El día de hoy estamos viendo la continuación de las partes de la computadora, ¿sí? Si ven en su cuaderno, nos quedamos por el CPU. Ahorita nos tocaría el teclado y el mouse, ¿sí? Entonces, estamos copiando lo del teclado y estamos dibujando. El teclado sirve para ingresar datos, como por ejemplo, letras, números y símbolos, ¿sí? Entonces, lo copian en su cuadernito y dibujan el teclado. Sí. Tenemos que dibujar el... Así es, escribir y dibujarlo. Dime, Nicolita. Miren, ya terminé. Muy bien. ¿Ya lo colorearon? Lo voy a... Hay que colorear, ¿sí? Si tienen una duda, me levantan su manita. Miss, ya lo escribí. Dime. ¿Ya? Ya lo escribí. Bueno, ya. Vamos a esperar a los demás y luego seguimos con la otra, ¿sí? Sí, ya. Bueno, gracias. Miss, ya. Muy bien, gracias.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Ya todos terminaron? Todavía no, mis. Muy bien. Vamos a esperar. Yo ya. Muy bien, gracias, Edson. Ya, muy bien. Vamos a esperar unos minutitos más, ¿sí? Ya, mis, ya terminé. Muy bien, André, te felicito. Mis, ya terminé. Muy bien, Soar. Unos dos minutitos más. Mis, ya terminé. Muy bien, gracias, Sidney. Mis, ya terminé. Gracias, Giselita. Mis, Yurlet ya terminó. Muy bien, gracias. ¿Yurlet está contigo? Sí, mis. Ah, bueno, gracias. Sidney, yo estoy con Sidney. Bueno, gracias. Mis, tomamos la misma clase. ¿Manda? ¿Juntas? Ah, sí, sí, las he visto. Gracias, mis. Sí, gracias. Bueno. Mi, ya terminé. Ya, gracias. Gracias, Jimenita. Gracias, Once. Mi, ya terminé. Gracias, Eleani. Creo que ya todos estamos, ¿verdad? ¿O alguien más me falta? Yo no he terminado, mis. ¿Quién no ha terminado? ¿Crista? No, Crista, yo también he terminado. Bueno, chicos, dos minutitos más, ¿sí? Porque todavía tenemos que ver otro tema. ¡Mi, ya terminé! Gracias, Josué. ¡Mi, ya terminé! Muy bien, Soar. Ya terminé, mis. Gracias, Ignacio. Mis, mire. Quiero ver. Muy bien, Nicolita. Muy bien. Gracias, mis. Mis, ¿ahora qué tenemos que hacer? Todavía nos falta una parte, ¿sí? Que esa es la que vamos a ver ahorita que sus compañeritos terminen. Bueno. Mis, sí. Tengo una duda. Dime. Y hay que dibujar el teclado. Así es, teníamos que escribir y dibujar. Ya, mis. Gracias. Ya, mis. Maestra, ya terminé. Muy bien, gracias. Bueno, chicos, vamos con la otra parte. Mira, mis. ¿Quién habla? ¿Cómo vas, Camila? Mira, una. La cosa, ¿cómo se llama el dibujo? El teclado. Sí. ¿Estás dibujando? Sí, pero no sé cómo se hace. También pueden, después cuando terminemos la clase, también le pueden decir a sus papis que se lo impriman y lo pueden imprimir, ¿sí? Para que sea más fácil. ¡Mis! Dime, Edson. Yo ya hice el mouse. Ya, tan rápido. Cuando lo tenemos que copiar, yo ya hice todo el mouse. Muy bien, gracias. Sí, yo ya dibujé todo el mouse. Lo tenemos que copiar.
Bueno, sí, gracias. Pero no es de la... De la... Bueno, por último... tenemos que volver a hacer eso porque ya lo hicimos. ¿Ya todos lo hicieron? Sí. ¿Todos hicieron el mouse? Fue el día que... Bueno, gracias. Entonces apagamos micrófonos y vamos a hacer un repaso de las partes, ¿sí? Bueno, vamos a ir desde la primera diapositiva, ¿sí? La computadora tiene cuatro partes principales, que son, ¿cuáles son? Monitor, CPU, teclado y mouse, ¿sí? Otra vez. ¿Puedes repetir dónde está el mouse? Es que creo que yo no lo hice. Oh, sí, bueno. Lo hice. ¿Sí lo hiciste? Sí lo hice, Miss. Bueno, gracias. Bueno, entonces, la computadora tiene cuatro partes principales, que son, uno, monitor, dos, CPU, tres, teclado y cuatro, mouse. Vamos con el número uno, que es el monitor. ¿Qué podemos hacer en el monitor? Ver las cosas. Ver las cosas. Ver videos. Ver dibujos. Muy bien. En el monitor podemos ver los trabajos realizados en la computadora, ¿sí? Ahora, vamos con el número dos, que es el CPU. Es una de las partes principales de la computadora. ¿Por qué? Ya que dentro de él se encuentra toda la información guardada. ¿Qué es el CPU? Es el cerebro de la computadora, ¿sí? El CPU es el cerebro de la computadora. ¿Dónde están las...? Ahora vamos con el número 3. El teclado. ¿Para qué nos sirve el teclado? Para ingresar datos. Y para escribir. Para escribir, Miss. Muy bien. El teclado nos sirve para ingresar datos. Como por ejemplo, letras, números y símbolos. Vamos con la última parte, que es el mouse. ¿Qué nos permite hacer el mouse? Nos permite mover el puntero. ¿Cuál es el puntero? El puntero, recuerden, que es la flechita. Es la flechita. Esa es la flechita. Este se llama, la flechita se llama puntero. ¿Cómo se llama la flechita? Puntero del mouse. Puntero del mouse. Como el que parece ahí. Ahí aparece un puntero. Exactamente. Muy bien, el que yo estoy moviendo, ¿verdad? Ese se llama puntero. Nos ayuda para señalar, seleccionar, activar y abrir programas, ¿sí? ¿Todos estamos? Sí, Miss. Si alguien tiene una duda, ¿puede levantar su manita? Yo no, Miss. ¿Nadie? ¿Todos estamos bien? Sí, Miss. Dime, Christopher. Ya terminé. Muy bien, Christopher, gracias. Dime, André. Que lo que pasa es que mi hermanito me puso a jugar en el recreo y ya no terminé. Entonces, no hay otra cosa que hacer después del teclado. Bien, estábamos viendo el mouse, pero eso dijeron que ya lo tenían. ¿Tú ya lo tienes? Sí. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a pasar con nuestro otro tema, el que tendríamos que ver hoy. Pero como no habíamos terminado esto, entonces, por eso regresamos, ¿sí? Muy bien. Ahora coloquemos como título en nuestro cuadernito tipo de monitores. Esto que está acá, vean. Tipo de monitores. Quiero verlos a todos escribiendo tipos de monitores.
Me avisan cuando terminen. Miss, yo ya. Ya, gracias. Tipo de monitores. Ya, Miss. Muy bien. Acá abajo dice, existen diversos tipos de monitores en la actualidad. Copiemos esto, ¿sí? Existen diversos tipos de monitores en la actualidad. Y colocamos dos puntitos. Dos puntitos. Miss, tenemos que copiar todo eso. Así es, vamos a copiar el título que es tipo de monitores, ¿sí? Que está acá. Cuando terminemos del tipo de monitor, colocamos, existen diversos tipos de monitores en la actualidad. Dos puntitos. Cuando terminen me avisan, ¿sí? Okay, Miss, lo tenemos que copiar. Sí, por favor. Miss, dime. Ya terminé. Ya, gracias. Vamos a esperar a los demás. Sí. Miss, dime. Yo soy Urlet, pero todavía no he terminado. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más a que terminen, ¿sí? Ok, gracias, Miss. Bueno. Solamente tienen que copiar las letras, ¿eh? Recuerdan, todavía no vamos a dibujar, solo las letras. Miss, ya terminé. ¿Ya todos terminaron, chicos? Miss, ya terminé. Pero Yurleto, yo soy... No, Miss. ¿Aún no? Bueno, dos minutitos más, ¿sí? Miss, ya todavía no terminé. Muy bien, vamos a esperar un ratito más. Dime, Nicolita. Miss, miren. Quiero ver. Muy bien. Te felicito. Gracias, Miss. Ya terminé, Miss. Gracias, Edson. Ya terminé, Miss. Bueno, un minutito más. Ya terminé, Miss. Gracias. Entonces, si hay algo, Miss, que ya terminé. Yulet ya terminó. Sí, ya terminé.
Bueno, ahora sí, chicos, vamos a seguir. ¿Cuáles son esos tipos de monitores que existen en la actualidad? Ahorita les voy a mostrar. Mamá, me quiero ir al baño. Tenemos. Ponete una vasimía, pon aquí la vasimía. Tenemos el monitor. Este grandote, ¿pueden ver este grandote? Este que está acá. Se llama monitor CTR, ¿sí? Es uno de los monitores antiguos que existen, ¿sí? Porque es muy grande y con pantallita pequeña. Miss, la parte de atrás, ¿sí? ¿Puedo ir al baño? Bueno. Gracias. Espera, todavía no comienza la... Tenemos el monitor CTR, ¿sí? Que es este, vean. Ese era muy grande. Toda esta parte de atrás del monitor era muy grande y tenía una pantalla pequeña. Después de ese, sí. Puedo ir al baño. Bueno, chicos, rapidito porque tuvieron su receso antes, tuvieron que haber ido. Rapidito, ¿sí? Dime, Nicolita. Miss, ¿tenemos que dibujar eso o no? Todavía no, sí, solo les voy a terminar de explicar. Ok, gracias, Miss. Bueno, ahora, después de este monitor, sí, grande, apareció el primer monitor LED, vean, que era con una pantalla más plana. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Sí pueden ver la diferencia todos? Vean la parte de atrás que tenía este y vean el monitor LED. Era más planito, ¿sí? Después del monitor LED, tenemos el monitor DLP, que es un monitor de pantalla plana, pero algo es largo, ¿sí? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Sí, Miss. Ya regresé. ¿Ya regresaste? Sí. Muy bien. Después del monitor, este larguito, tenemos el monitor OLED, ¿sí? Que es muchísimo más planito. Vean, este es el LED, ¿sí? Y el de abajo es OLED. Es mucho más delgadito y una pantalla más plana que estas, que las anteriores, ¿sí? Y por último, que creo que es una de las que acaban de salir en la actualidad, son las computadoras que tienen pantalla LED, touch, ¿sí? Que con los dedos, en vez de tener el teclado y el mouse en la computadora abajo, lo podemos tocar en la pantalla. ¿Mis? ¿Sí? Mi tableta es touch. ¿En serio? También. Sí. Ahora la mayoría de tabletas y celulares y todo son touch. Son lo que ustedes conocen, ¿verdad? Pero antes, ¿sí? Antes no existían estas pantallas LED. Antes existían estas o estas, que solo era la pantalla plana, pero no tenía touch. Ahora hay tablets, incluso hay también computadoras laptops que son touch, que traen también su teclado y su mouse abajito, pero son touch. Ahí uno decide cómo utilizarlo, ¿sí? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a colocar en nuestro cuadernito tarea. Tarea. Se los voy a tratar de anotar acá. Ahorita no me van a dibujar y no van a escribir nada, ¿sí? Solo yo les voy a dejar una tareita. Voy a tratar de apuntárselas aquí. ¿Pueden ver lo que estoy escribiendo? Sí, no. ¿No pueden ver lo que estoy escribiendo? Tarea. No. Sí, yo no. Sí. Sí, 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 ahorita. ¿Ahí se puede ver? No. No, Miss. Dime, Nicolita. Bien, sí se mira. Lo que pasa es que ellos dicen que no se mira, pero sí se mira. Sí, bueno, yo ya lo hice, Miss. Miren. Muy bien. Apagamos micrófonos y yo les voy a dictar la tarea.
Tarea. Mis. Tarea. Ya ven, niña. Tarea. Ilustra. 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 Ilustra los tipos de monitores. Miss, puede ir más despacio, por favor. Aquí lo estoy copiando, chicos, para que ustedes lo vean en la pantalla. Ilustra los tipos de monitores. ¿Sí? Podemos pasar esa información a nuestro cuaderno. Sí, en su cuaderno tienen que copiarlo. Para ir más despacio, por favor. Aquí lo estoy copiando, chicos, para que ustedes lo vean y lo puedan copiar, ¿sí? En la pantalla, vean su pantalla, ahí lo tienen que tener. Los tipos de monitores. Y puede ir más despacio, por favor. Chicos, ya les dije que aquí en la pantalla se los estoy copiando. No lo estoy dictando, solamente estoy diciéndolo para que ustedes puedan verlo en la pantalla. ¿Sí pueden ver su pantalla? ¿Sí miran lo que escribo en la pantalla? Sí, sí, sí. Gracias. Es que así se los pongo aquí en la pantalla para que ustedes vayan más despacio y lo puedan copiar bien, ¿sí? Ya dibujé. Pero es que esta es tarea, todavía no hay que hacerla. Miss, Arlet no ve nada. Miss, puso dos queque. Ay, sí es cierto. ¿Quién me estaba hablando? Perdón, es que no escuché. Mamá de Arlet, es que aquí ella no está viendo nada. ¿Está en su celular? ¿Está en celular o está en computadora? El teléfono. Tal vez sí me hace, no sé si moviendo la pantalla tal vez logra ver. Es que como la pantalla del celular es algo pequeña, entonces a veces no se ve toda la pantalla. No sé si intentan moverla, si no, se lo escribo en el chat. Me hace favor porque solo se ve una niña ahí, no se ve nada. Ah, bueno. Por favor. Bueno. Gracias. Luz. Voy a terminar de copiárselos aquí y luego se los mando en el chat, ¿sí? Así. ¿Ya la apunté? Ya se los mandé en el chat, también me... Permítame, creo que no. ¿Me dicen si les llegó el mensaje en el chat? Sí, mis, gracias. Bueno, de nada. Nos quedan 4 minutitos para copiar la tarea, ¿sí? Mis, ya terminé. Gracias. Mis, le cuento algo. Dime. ¿Qué hicimos con mi hermanito? Dime. Ayer lo hicimos. Como mi papá había llevado unas tablas ahí arriba. Ajá. Y como... empezamos a jugar en el patio con mi hermanito. Ajá. Y empezamos. Va. Y al fin que él puso, y yo de accidente, con mi bicicleta, y pasé por una tabla. Ajá. Y cuando, como tenía 3, como parecían esos como túmulos casi ahí, yendo para Walmart. Ajá. Donde está el puente nuevo. Y empezamos a hacer... a poner tablas por tablas ahí. Y ahora jugamos a los túmulos. ¿En serio?
cuidado se las sí. No, porque siempre bajamos la velocidad, yo presiono el freno de atrás, puedo ir ahí. Ah, bueno. Siempre con cuidado. Dime, Sofía. Ya terminé, mis. Bueno, dime, Nicolita. Mis, ya terminé. Ya, bueno. Mire, ya terminé. Muy bien, Nicolita. Muy bien, Renata. Mire, mis. Muy bien, Nicolita. Vamos a dar 2 minutitos más porque ya se nos va a acabar la reunión, ¿sí? ¿Y cuántas clases más nos quedan? Yo creo que les faltan 2 clases más y terminan. Oh, así podemos. Miss, yo terminé. Yurlet ya terminó. Muy bien, gracias, chicos. Yurlet ya terminó. Yo ya terminé. Bueno. Ya terminé, mis. Gracias, Samuel. Un minutito tenemos. Los que ya terminaron ya pueden salirse de la reunión, chicos. Esto fue todo por el día de hoy. Gracias por poner atención. Adiós. Nos vemos adiós, en la siguiente mis, clase. Mis. Adiós. Adiós. Adiós, mis. Adiós, chicos. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Ya terminamos. Voy a esperar. Voy a esperar acá. Adiós, adiós, chicos. Cambiar cuando sean tareas, ¿bien? Gracias, igualmente, se me cuidan. Feliz día a todos. Sí, ya terminé. Muy bien. Gracias, entonces ya te puedes retirar. Bye, mi. Adiós, feliz día. Thank you.